La recuperación será compleja y dura. En un mensaje por cadena nacional, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Hugo Chávez fue sometido a una operación compleja, difícil, delicada y deberá atravesar un proceso posoperatorio complejo y duro. Y a propósito, hablamos de la salud del presidente Hugo Chávez y de la información que brindó el vicepresidente Nicolás Maduro y a través de cadena nacional tras esta operación a la que calificó de delicada. Aseguró que ahora el posoperatorio será complejo y duro e instó y llamó al pueblo venezolano a rezar por Chávez. El vicepresidente Nicolás Maduro confirmó el éxito de la operación a la que fue sometido Chávez en La Habana, aunque admitió que la etapa postoperatoria que ahora comienza será dura y compleja. La operación del día de ayer efectivamente fue una operación compleja, difícil, delicada, lo cual nos dice que el proceso postoperatorio va a ser un proceso también complejo y duro. Maduro, a quien Chávez designó como su sucesor antes de partir a Cuba, instó a los venezolanos a estar más unidos que nunca, esperando el regreso del líder. Les podemos decir a nuestro pueblo que estamos más unidos que nunca, espiritualmente, que es la unión espiritual, es lo más grande que tiene el ser humano. Políticamente, estamos unidos en la lealtad a Chávez y a nuestro pueblo. Así que llamamos a todo el pueblo de Venezuela a mantenerse en oración de amor y en acción de amor. Oración, acción, amor con Dios por delante, acompañando a nuestro comandante. El parte médico confirmó que la operación, la cuarta a la que es sometido el presidente de 58 años, desde que le detectaron cáncer a mediados de 2011, duró más de 6 horas. Maduro explicó que fue una intervención quirúrgica correctiva de la lesión que reincidió en el mismo lugar de las antiguas lesiones, sin dar más detalles. Chávez, quien lleva ya 14 años en el poder, fue reelecto en octubre pasado, y debería reasumir la presidencia en enero de 2010.